Partido Comunista de Venezuela y su Juventud, estamos en la celebración del 68 aniversario de la Juventud Comunista de Venezuela, que el próximo 16 de septiembre estaremos aperturando nuestra fiesta juvenil, que será desplegada en función de transmitirle a la juventud revolucionaria, a la juventud antiimperialista, la condición alegre y combativa que va a desarrollar una fuerte ofensiva crítica, rebelde y propositiva en función del fortalecimiento y la construcción del proceso venezolano. La Juventud Comunista de Venezuela, en el 68 aniversario, ratifica de estar al servicio de las y los trabajadores con un claro perfil protagónico en las luchas históricas de nuestra organización juvenil al servicio de la construcción del proceso de liberación nacional. Bajo esas características, la juventud venezolana, la juventud comunista, está desarrollando sobre todo iniciativas que permitan unificar esfuerzos de la juventud revolucionaria antiimperialista bajo una sólida consigna: unidad patriótica revolucionaria para la defensa y profundización del proceso venezolano. Como principales banderas, está desarrollando importantes iniciativas para la discusión y la necesaria implementación en el estudiantado venezolano y en la juventud en general, para la valoración de la ley de universidades que permita la masificación de la universidad, pero también los estamentos sobre la calidad educativa, que permita el desarrollo también del estímulo de el joven venezolano en la necesaria construcción de nuestro país. También golpear ese sistema educativo que aún permanece enquistado en función de intereses que no están relacionados y vinculados al proyecto nacional. Bajo esas características, la Juventud Comunista de Venezuela enarbola las banderas para la discusión de la ley de universidades y una ley que permita también establecer el carácter gratuito y de calidad de la educación. Además de eso, el impulso también que estaremos desplegando con el inicio a clases sobre la discusión de una necesaria ley de educación básica para la juventud venezolana. También levantamos las banderas sobre el Programa Nacional del Empleo, que nosotros, las y los jóvenes revolucionarios que militamos en el Partido Comunista y en su juventud, queremos transmitir que es un elemento esencial para la ofensiva que permita también el acompañamiento al joven revolucionario, al joven venezolano, en función de las necesidades, los intereses más sentidos, que tiene que ver también con el estímulo a la planificación centralizada del establecimiento del desarrollo productivo y alimentario en nuestro país. También, bueno, viene ofreciendo importantes referentes que tienen que ver con el desarrollo al deporte y a la recreación. En el marco del 68 aniversario de la Juventud Comunista de Venezuela, el tercer Festival Nacional de la Joven Guardia, que estaremos desarrollando, como hemos planteado, por tercera ocasión, y que transmite también un elemento referencial de la juventud revolucionaria antiimperialista para la construcción del desarrollo de una fuerte ofensiva cultural y deportiva, pero también que permita la repolitización de los jóvenes venezolanos al servicio, sobre todo, de levantar las banderas de la solidaridad y el desarrollo político que debemos tener las y los jóvenes revolucionarios. A partir del 18 de septiembre hasta el 20, en el Parque Alí I, contará con una nutrida programación que iniciaremos el día viernes 18, con el estímulo también al maratón deportivo que tendrán las y los jóvenes revolucionarios, el maratón antiimperialistas, y que nuestro festival estará cargado y acompañado del mitin político, en el cual estará nuestro secretario general del Partido Comunista de Venezuela, nuestro secretario general de la Juventud Comunista y miembros también de la Unidad Patriótica Revolucionaria. Nuestro festival está orientado a fortalecer también la consonancia histórica de nuestros cultores populares, y bajo esa característica también ofreceremos la cantata hacia Alí I, para resaltar la cultura popular en el marco del centenario de Gabriel Bracho y César Rengifo, una amplia representación sobre todo del rescate y la memoria histórica de nuestros camaradas.